Bueno, egunon guztioi eta eskerrik asko deialdiari erantzuteagatik. Lehenik eta behin nire alboan dituan lagunak aurkeztuko dizkizuet. Nire eskubitara Galder Barbado, gazte amurrioarra, eta nire ezkerretara bere abokatua den Ainitze Martinez. Gaurko ageraldi honetako zioa, azken egun eta asteetan, Galder Barbado gazteak Guardia Zibilaren aldetik pairatu duen jazarpe mota ezberdin eta kolaborazio eskararen aurrean, gure sorturen babesa adiraztearekin batera, gertaera hauek ozen salatu nahi ditugu. Badakigu gutxienez, azken astetan, hainbat lagunek ere pairatu dituztela jazarpen mota ezberdinak. Kolaborazio eskareetatik hasi, eta norbere kotxea ezezagunek goiti bera miatzeraino. Kasu hauetan aurkitu diren lagunek diskrezioa eskatu digute, baina bai aurreratu dezakegu dagoeneko batzuek salaketa ezarria dutela. Adierazi ere, egun hauetan, gero Galder berak adieraziko digun moduan, jasandakoaren inguruko salaketa ere aurkeztua duela. Estatu aparatuek, Guardia Zibilak kasu honetan, Euskal Herritarrei eragindako jazarpenak gogor salatzen dugu. Iraganeko logikak dirudite, baina indarrean eta oraindik ere oso present jarraitzen dute. Euskal Herritarrei mehatxu egiten jarraitzen dute. Euskal Herritarrak zelatatzen jarraitzen dute. Eta Euskal Herritarrak txantaiatzen jarraitzen dute. Ukaezina da, estatu aparatuak logika zaharrean daude kateatuta, eta logika horietan kateatu nahi dute Euskal Herria ere. Frankismoak estatu egituretan gotortuta jarraitzen du. Estatuaren izaera plurinazionala ez du onartzen. Fasismoa eta eskuin muturraren auspotzen jarraitzen du. Salbuespen espetxe politika, Pegasus auzia. Auzi berriak irekitzen jarraitzen dute, eta gaur salatzen ari garen moduan, jazarpen ezberdinak ere gero eta gehiago izaten ari dira. Euskal Herriak Estatu Espainiarrarekin duen gatazka politikoa ukatzeaz gain, kosta la kosta luzatzen saiatzen ari dira. Herri honek, ongi merezia duen askatasuna, bakea eta elkarbizitza demokratikoa eraiki behar duenean. Guzti honengatik deia luzatzen diogu Espainiako gobernuari. Eskubide zibil eta politiko guztiak errespetatzeko. Alegia, 40 urtean egin gabe gelditu den demokratizazioari hel diezaiola. Ausardiaz aurre egin diezaiola sakoneko estatuaren esku beltzari. Fasismoari eta eskuin muturari auspoa ematen duten jarduerak alboratuz. Bere izaera plurinazionala onartu eta konponbidea emanez behingoagatik nazio gatazka guztiei. Amaitzeko, gisa honetako mehatxu eta txantaiak pairatu dituzten herritarrei gure babesa adieraztearekin batera, urratsa emateko deia luzatu nahiko genieke. Ez daitezela beldurtu, gertatutakoak salatu eta publiko egitea delako modu eraginkor bakarra aipatu praktika guzti hauekin amaitzeko. Argi izan behar dugulako, erregimen frankistaren oinordekoek ezin dutela inolaz ere ezin utzi diezaiekegula impunitate osoz beraien nahietara jarrai dezaten. Bueno, como decía, bueno, antes que nada presentaros a los compañeros y compañeras que tengo a mi lado. Por un lado, Galder Barbado, joven de Amurrio, y por el otro, su abogada Ainitze Martínez. Hoy queremos dar cuenta del acoso que ha sufrido Galder durante las últimas semanas
por parte de la Guardia Civil, ya que le han intimidado para que colabore con el Instituto Armado. Por eso, desde Sortu, le ofrecemos todo nuestro apoyo y denunciamos enérgicamente estos graves hechos. Sabemos que Galder no es el único que ha sido acosado. Tenemos constancia que ha habido más denuncias, aunque de momento nos pidan discreción. Como decíamos, denunciamos el acoso de la Guardia Civil contra militantes independentistas. Los aparatos del Estado siguen anclados en el pasado, amenazando, extorsionando, espiando y atemorizando, igual que en el conflicto armado, al igual que en el franquismo, un régimen con el que el Estado todavía no ha roto. Por ello, le pedimos al Gobierno español que se implique para que sean respetados todos los derechos civiles y políticos. Es decir, que inicie la democratización que no se ha hecho en estos 40 años y que actúe con determinación contra las cloacas del Estado, que sigue conculcando los derechos fundamentales. Pedimos a las personas que son víctimas del acoso que lo denuncien, que lo hagan público, porque es la única manera eficaz para acabar con este chantaje. No podemos dejar que los herederos del franquismo se salgan con la suya. No vamos a dejar que campen a sus anchas. Bueno, orain hitza emango diot, Galder berari. Pasaden hilabetean, kotxean gindoa zela, lau lagun gelditu gintuen Guardia Zibilak errepideko kontrol batean. Hasieran normala izan zen kontrola, baina denbora pasa ahala gaiztotzen joan zen. Ordu eta erdi baino gehiago eman genuen kontrolean, mendira begira, eskua kanpoan, sakabanatuta eta euripean. Kontrolean egon eta ordu erdira kamuflatutako bi kotxe agertu ziren, eta ia denek zuten aurpegia estalirik. Beraietako batek hitz egiten zuen soilik, eta Harley ezizenarekin aurkeztu zitzaigun. Banan-banan, pista baten sarrerara eraman gintuen galdeketa egiteko. Eta bertan izan zen lehen kolaborazio eskaintza egin zidan unea. Nire goera zein zen basekiela, ni ezagutzen ninduela, eta basekiela zein izan den nire papera gazte mugimenduan. Nik gauza kontatzen banizkion, epaiketarekin lagundu halko zidala esan zidan, eta Bilbon kafe bat hartzera gonbidatu ninduen. Ezeskoa eman nionean, esan zidan lasai egoteko, basekiela non bizi nintzen, eta non topatu al ninduen, eta bi asteren buruan nirekin kontaktatuko zuela. Duela bi aste, telefono dei bat jaso nuen. Deia erantzutean, ¿Qué pasa, Galder? ¿Te acuerdas de mí? Soy Harley. ¿Qué tal estás? Esan zidan. Ahotsagatik berazela banekien, eta telefonoa eseki nuen. Goiz osoa deika ibili zen, eta nik erantzuten ez niola ikustean, SMS bat bidali zidan hau esanez. Galder, soy Harley, que no sé si te cojo bien, solo para preguntar qué tal fue el finde, que espero que bien y que me gustaría hablar contigo de manera reservada y sin ningún tipo de compromiso para hacerte una propuesta que pudiera ser de tu interés. Astelen honetan gauean, Amurrion nengoela, kotxera sartu nintzen etxera joateko, eta pertsona bat nire atxetik etorri zen. Polizia zela ikusi nuenean, kotxetik jeitsi eta berarengana joan nintzen herritik alde egiteko eta ni bakean usteko eskatuz. Berak barre egin eta geldiri geratu zen denbora luzez, ni joan nintzen arte. Aste arte eta aste azken honetan, nire lagun bati ere bi telefono ezberdinetatik deitu diote, nitaz galdezka, eta termino berdinetan. Que donde está Galder, que si estás con él, que no le localizamos. Nire lagunak, ea nortzuk ziren galdetxerakoan, uy, pues nos habremos equivocado, esaten zioten. El mes pasado, la Guardia Civil nos paró en un control de carretera a cuatro personas que íbamos en coche.
Según iba pasando el tiempo, se fue enturbiando el panorama. Estuvimos más de una hora y media bajo la lluvia, mirando al monte, separados y con las manos afuera. A la media hora de que nos pararan, aparecieron dos coches camuflados y casi todos tenían la cara tapada. Solo uno de ellos habló, que se nos presentó como Harley. Uno a uno nos fueron llevando al comienzo de una pista para interrogarnos, y ahí fue cuando me hizo la primera oferta de colaboración, que sabía cuál era mi situación, que me conocía y que sabía cuál era mi papel en el movimiento juvenil. Me dijo que si yo le contaba cosas, él me podía ayudar con nuestro juicio, y me invitó a tomar un café en Bilbao otro día. Le dije que no, y me dijo que no me preocupara, que sabía dónde vivía y dónde encontrarme y que en un par de semanas contactaría conmigo. Hace dos semanas recibí una llamada de teléfono. Cogí y escuché. «¿Qué pasa, Galder? ¿Te acuerdas de mí? Soy Harley. ¿Qué tal estás?» En ese momento, por la voz, supe que era él, y colgué el teléfono. Estuvo toda la mañana llamando hasta que, al ver que no le contestaba, me mandó un SMS diciendo: «Galder, soy Harley, que no sé si te cojo bien, solo para preguntar qué tal fue el finde, que espero que bien y que me gustaría hablar contigo de manera reservada y sin ningún tipo de compromiso para hacerte una propuesta que pudiera ser de tu interés». Este lunes a la noche fui a coger el coche a Murrio para irme a casa y noté que una persona venía detrás mío. Supe que era policía y me bajé del coche para decirle que me dejara en paz y que se marchara de Murrio. Él solo se reía y se quedó quieto un rato largo hasta que me fui. Este martes y miércoles dos números de teléfono diferentes han estado también llamando a una amiga preguntando por mí. Que dónde está Galder, que si estás con él, que no le localizamos. Al preguntarle varias veces a ver quiénes eran, contestaba: «Uy, pues nos habremos equivocado».